Ya llegó el sulfato de aluminio para mejorar el agua que suministra Acapalac. Tenemos problemas a consecuencia de las intensas lluvias que hubo en los últimos días. A nosotros se nos agotó el sulfato de aluminio, que es lo que le quita el color de café al líquido. Y desgraciadamente, pues, cortes de carretera, la gente de Guadalajara no lo mandaba por cuestiones de seguridad de ellos mismos, que no iban a exponer su personal y sus vehículos. Pero ya el día de ayer ya nos llegó por ahí ya este producto y empezamos a aplicarlo desde el día de ayer en la tarde, pero aún así, pues, como tenemos agua almacenada en los tanques, estamos previendo que para el día de mañana ya el agua ya esté totalmente transparente. En la tenencia de La Mira se estará restableciendo el suministro de manera paulatina. En cuestión esta sí, pero ya tengo por ahí días, a lo mejor hasta ya está enfadada el usuario de tanta paciencia, pero estamos trabajando a marchas forzadas. En la cuestión de La Mira, el día de hoy en la población de Acalpican vamos a instalar un equipo. Por ahí ArcelorMittal nos apoyó para repararnos dos equipos y uno de ellos lo vamos a instalar ahí en La Mira, en Acalpican, perdón. Y con esto ya poderle dar servicio a una parte ya de Acalpican y la Mira. La otra parte va a ser, yo creo, en el transcurso de esta semana, porque ahí es un poquito más complicado, es cuestión de, se nos humedeció todo el cable y hay que cambiarlo. Y entonces ahí nos está apoyando Mittal también en ese sentido. Son cerca de $1,000,000 los que se suman por los daños de las lluvias a este organismo operador. Tenemos ya ahí alrededor de $1,000,000, fue el daño que se causó. Aún nos falta por ahí checar cuánto nos va a salir la cuestión de Caleta, porque se está apoyando a las comunidades. Caleta, El Avillal, Chucutitán, Las Peñas. Vamos a hacer el cierre para el día de mañana, estarlo presentando en Protección Civil. La petición es no desperdiciar el agua. La gente necesita hacer conciencia porque el líquido cada vez es más complicado, ahorita lo están viendo por la falta de agua. Cotidianamente nos toca estarlos invitando a que no desperdicien agua, hay multas, hay personas que agarran la manguera y los ves barriendo la banqueta. Yo les comentaba que eso no soluciona el calor porque al final lo que haces es hacer vapor con lo caliente del pavimento y en esa cuestión pues hay que ahorrar el agua. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.